Hola, bueno, ¿quieres saber qué pasa con respecto al tema de los lunares? Me han estado preguntando. Quédate en estos momentos, son un par de minutitos y voy a hablar sobre los lunares y el tema emocional. son esas manchas que son oscuras que salen en el tema de la piel acá yo y tengo una no sé si es de este o de este otro lado okay que se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo podemos llegar a tenerlas en la cara en las manos en la espalda en fin y aparecen en todas las edades también y pueden desaparecer espontáneamente para nosotros para la biocodificación suele ser un conflicto de deshonra o Mancillamiento, ¿no? como esas pequeñas manchas. Tiene que ver con ese resentir eh, que la persona suele sentir muchas veces de sentirse atacado, agredido, me han ensuciado. Es como si alguien me escupiera, me escupiera, no, si tenés muchas en la cara, me escupiera en la cara. Es como intento protegerme de esos insultos. Muchas veces también hay tema de nacimientos, por ejemplo, yo nací con un lunar que estaba en el dedo gordo, de lo cual después fui y me lo operé. Eso tiene que ver también con el, el tema de la madre, con respecto al tema de esos lunares que son muy grandes y como oscuros, ¿eh? Eh, que tiene que ver con el proyecto sentido gestacional. Tiene que ver también con, con eso, lo que sintió, por ejemplo, el tema de la madre, pudo haber sentido insultos, o eh, tiene que ver con construir a veces como una muralla ¿no? entre la gente y yo. Vayas a ver, les voy a poner un ejemplo. Una chica es sistemáticamente despertada para su hermano pequeño y cada mañana se mete en la cama para estar con ella. Lo que ella siente es, se pasa de la raya, siempre se está pasando de la raya. Con el tiempo le sale un lunar oscuro justo en el lugar en que su hermano la tocaba. Puede pasar también otra historia. Una señora tuvo que recibir varias transfusiones para curarle una enfermedad que sentía que la metían veneno en las penas. Ella se sentía que, ay, esto es desesperante. Le salió un lunar negro en el lugar donde siempre le estaban pinchando. Cuando el cuerpo está siempre bajo estrés, busca una solución. Y esto tiene que ver con la medicina germánica. Siempre estamos en pos de buscar soluciones cuando nosotros nos sentimos atacados de algo o de algo externo entonces qué sucede en ese momento la solución muchas veces tiene que ver con la adaptación y aparece el tema del síntoma y poder decodificar ese síntoma puede irse a veces el tema de esos lunares o pueden empezar a desaparecer les dejo acá este tema para que cada uno vaya y analice si ¿sí? los lunares son muchos, son muy fuertes. También hay lunares que son así como hacia afuera, ¿no? Que son como pequeños honguitos. Todos esos con respecto al tema de la piel también tiene que ver con el tema del contacto. No se olviden, no está ajeno a eso. Y aparte también hay un análisis muy profundo que hace la biocodificación, que lo hacemos, que tiene que ver en dónde específicamente sale ciertos lunares, si son muy negros, así, o si son para afuera o son para adentro, las dejo acá les mando un beso y abrazos sígueme en mi canal de YouTube sígueme con, en Instagram con Betina Viñao, aprieta la campanita voy a estar mandándoles muchos más videos, hay muchas peticiones que me están mandando, así que muchas gracias a todos, abrazos y bendiciones yeah.